Saludos amables televidentes de este su canal 35, Sport Vision. Ya están al aire su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Como siempre, un resumen de las noticias nacionales ocurridas durante toda esta semana. Y hay muchas que comentar con ustedes en el día de hoy, fresquecita, trágica y lamentable para el país, para la política y para los que somos egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Pero es norma y costumbre antes de dar inicio a este espacio pues poner en manos de nuestro Dios todopoderoso darle gracias porque nos permite una vez más llegar a todos los hogares de los dominicanos que están en este preciso momento en sintonía con este su espacio Triángulo informativo. Señor te pedimos que tú lleves paz, que lleves fortaleza, que lleves sanidad, que lleves mucha salud a aquellas personas que necesitan de tu mano sanadora en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. Te pido por la salud de todos los dominicanos que están en los hospitales, en la clínica, en sus casas, en la calles. aún así enfermos andan trabajando. Te pedimos por los niños que andan deambulando en la calle, oliendo cemento, por los enfermos mentales, para que algún día las autoridades se encarguen de recogerlo y llevarlo a un lugar sano y seguro. Te pedimos por todos los presos, especialmente por los que están afectados de cólera ¿eh? en la cárcel pública de la Victoria, donde hay más de 15 presos. ¿eh? Me dice un interno que han muerto más de 10 y que apenas dice que son 4. Te pedimos, Señor, también por todas aquellas personas que han perdido sus seres queridos en un momento tan difícil como este. Te pedimos por todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero lamentablemente comenzar pues dando mis más sentidas condolencias a una persona por la que estaba morando en este espacio, eh, pero Dios quiso que marchara ¿ah? y tenerlo a su lado. Así que para la familia Echavarría Montes de que eh, está de luto por el fallecimiento del hermano de la señora Fe María Echavarría, de Echavarría, ella es Fe María Montes de Oca de Echavarría. Por el fallecimiento de su querido hermano, el señor Carlos Montes de Oca, un hombre con apenas 41 años de edad, y un cárcel ¿eh? en el estómago, lamentablemente se lo llevó. Así que le damos nuestra más sentida condolencia a esa familia. Estuvimos personalmente por allá, eh, su esposa es Cristiana, y le van a hacer un culto el próximo sábado. No este no, sino el próximo sábado en la urbanización. Brisas del Este. Que en paz descanse el distinguido amigo Carlos Montes de Oca, hermano de Fe María eh, Montes de Oca de Y claro está, tenemos que llevar las más sentidas condolencias a la familia Aquino Febrille por el, la muerte trágica e inesperada en el día de hoy. Y esa es una de nuestras primeras noticias que vamos a dar más adelante del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que varias veces vino este espacio, cuando estábamos en el Canal 10 de la provincia de Santo Domingo, y cuando estuvimos en el canal 19 de Cinevisión, también pues, cuando eso no era rector, me recuerdo que lo llevamos un domingo, nosotros teníamos este espacio los domingos de 12 a 1 de la tarde, y él fue cuando era aspirante rector, y en ese año ganó la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero tenemos... Más informaciones detalladas con relación. Quiero decir que la semana comienza con mucha tristeza, esa muerte trágica. Y hay una tristeza que es bien grande, que para los bolsillos de los que tenemos vehículos, el Ministerio de Industria y Comercio se destapó de que para la semana que le corresponde al 12 al 18 de marzo, todos los combustibles subieron, a excepción del gas natural. Quiero que ustedes sepan que a partir de la medianoche la gasolina premium se va a vender a 181 pesos aumentando 3 pesos y la gasolina regular se va a vender a 161 pesos con 40 para un alza de 2 pesos con 40 centavos. El gasoil óptimo se va a vender a 135 pesos con 10 para un alza de 4 pesos y el gasoil regular se va a vender a 121 pesos con 70 para un aumento de 1 peso con 80 centavos. El Aptur aumentará 2 pesos con 10. Y a partir de ahora se va a vender a 82 pesos con 60 centavos, mientras que el queroseno se va a vender a 104 pesos con 30, aumentando 3 pesos con 10 centavos. El Fuloy se va a vender a 61 pesos con 65 centavos, para un incremento de 1 peso con 36 centavos. El gas licuado de petróleo, el gas de los pobres, ¿eh? el que consumen los, las amas de casa y el que usan los choferes de carro público y por qué no. Los choferes de vehículos privados también. A partir de la medianoche se va a vender a 83 pesos con 80 centavos para una alza de 1 peso con 60 centavos. Y el gas natural se va a mantener intacto a 23 pesos con 22 centavos el metro cúbico. Esta tasa de cambio, pues fueron eh, tomadas eh, eh, sobre 45 pesos con 80 centavos. Ya ustedes lo saben. Todos casi los combustibles, a excepción del gas natural, pues fueron aumentados de precio. Mire, eh, quiero de manera muy grata pues, felicitar a mi antigua profesora de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la hoy juez, presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán Brito quien fue electa a unanimidad por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial para recibir el quinto premio al mérito judicial, el cual se le va a entregar en abril. La magistrada Germán Brito, quien además era segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, recibirá el galardón por su prolongada trayectoria a lo largo de la cual ha acreditado de manera excelente las exigencias pretendidas del Código de Ética Iberoamericano y por ser una jueza que se ha ganado la confianza ciudadana. Así que felicidades para la distinguida profesora doctora Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la segunda sala de ese alto tribunal. Bueno, señores, vamos de inmediato con el bloque de noticias que tenemos para ustedes. Antes de eso, me dicen de una denuncia que envió, estando aquí, me lo enviaron por WhatsApp. Atención, la gente de la CAS. ¿verdad? es de la CAS. Me llamó una señora, que claro está, debo preservar su nombre, y me informa que en la calle primera de Mendoza Segundo, pues en Villa Faro, tienen problema con el agua pues le pusieron hace una semana o par de días los medidores y ellos pagaban tarifa fija. Después que le pusieron los medidores, ahora pagan el doble de lo que pagaban por la tarifa fija y el agua solamente llega dos veces por semana y cuando llega apenas le dan 15 minutos. ¿Eh? Entonces dice la señora que o será un negocito con los camiones porque se ven muchos camiones de agua en el, en el sector vendiendo el producto tan vital para la vida en una familia y en un hogar. Así que la CAS, rec, los moradores de Mendoza segundo en Villa Faro, están reclamando que le envíen por más tiempo ese preciado líquido que es el agua y que ellos están pagando más caro ahora que tienen medidores que cuando tenían tarifas fijas. Gracias a esa televidente fiel ¿eh? en este espacio. Saludo para su esposo. Ella sabe quién es. Me dijo que no diga su nombre para que no la vayan a, a, a psiquitrillar. Así que gracias por siempre estar en sintonía con nosotros. Bien, señores, miren. La noticia que ha acaparado la atención nacional esta tarde fue la muerte trágica ocurrida en esta tardecita, valga la redundancia del candidato a senador del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de San Cristóbal y es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado, no, tiene un doctorado el doctor Mateo Aquino Febrillé. Vamos a ver esa información. Estaba en una reunión en el restaurante El Lago de el, a la avenida Mirador del Sur con varios miembros del Partido Revolucionario Moderno de la provincia de San Cristóbal. Alegadamente, según versiones, hubo diferencias entre Blas Peralta y Edward Montaz, ambos candidatos a diputados de esa demarcación. Alguien, eh, supuestamente, Edward le dio un empujón a Blas Peralta. Y Edward tomó una bola en la jipeta de Mateo Aquino Febrillet y posteriormente habría sido seguido y alegadamente un seguridad o el mismo Blas Peralta había impactado con varios disparos la jipeta de Mateo Aquino Febrillet donde también viajaba Edward Montaz y Elaine Mañaná, quien es asistente, era asistente más bien de Mateo Aquino Febrillet, quien también resultó herida. bien, Edward me está buscando la foto de la jipeta de donde andaba a Mateo Aquino Fabrile para que ustedes vean los impactos de bala que recibió eh, no realmente la información que estaba dando ese comunicador en, en parte acierta pero en otra parte no porque lo que tenemos entendido hasta este momento es, miren ahí donde se ven los impactos de bala de la jipeta en que andaba el candidato a Senador por la provincia de San Cristóbal del Partido Revolucionario Dominicano y ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrille. La versión que se tiene es que ellos estaban almorzando en el restaurante El Lago de ahí de la Avenida Nacaona, en el sector Mirador Sur, a los fines de apaciguar un problema que se estaba andando entre el candidato a diputado también por Villaltagracia. ¿Eh? que pertenece a San Cristóbal Blas Peralta, el dirigente de Fena, presidente de FENATRANO y Eduard Montaz que también es candidato a, a diputado entonces aparece que había un problema entre ellos ¿Mm? se quejaban de que le estaban quitando los afiches, la propaganda de Eduard Montaz Mateo Aquino Febrillé como candidato a senador pues trató de mediar en ese conflicto me dicen que ya todo estaba resuelto que habían almorzado, pero que volvió ya cuando casi se iban a agriarse la discusión y en esa ocasión pues Edward Montaz le dio una galleta que rodó a Blas Peralta que lo tumbó al suelo. En eso se produjo el altercado. Blas Peralta va a su vehículo, a su jipeta, a buscar el alma, y los espalda de Blas Peralta pues también salieron a, a repeler la supuesta galleta. En, esa, en ese momento, el ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillé, monta a Eduardo en su jipeta y a su asistente, el AINE Mañaná, y se dirigen al destacamento que está muy próximo, ahí eh, a los fines de ser protegido, porque ya ellos saben que vienen esta gente armado a, a, a atacarlo, pero no le dio tiempo de llegar al destacamento y fueron atacados a heridos de manera indiscriminada por los Espalderos y según la versión, pues yo no estaba ahí ni puedo confirmarlo, también por Blas Peralta. Tengo entendido que ya esta noche pues, se entregó uh, en el Palacio de la Policía Nacional el presidente de Fenatrano y se puso a disposición de la policía para ser investigado. Es penoso, eso provocó que esta tarde el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno pues, suspendiera. Una marcha caravana que tenía en el municipio de Santo Domingo Este y que todas las actividades pues, se hayan suspendido. Me imagino que se van a suspender hasta mañana o hasta el momento de su eh, velatorio primero, que será expuesto mañana, y su entierro. La Universidad Autónoma de Santo Domingo pierde a, un, a una persona, a un profesor que entró hace 36 años y que ocupó diversos cargos en esa institución, hasta llegar a la máxima autoridad que fue rector en el periodo 2011-2015. Eh, eh, es muy lamentable que la política pues siga provocando pérdida de personas valiosas, como es el caso del ex rector Mateo Aquino Febrillé, un hombre que luchó tanto para llegar a ser rector, fue varias veces vicerrector académico. Y mira, llega a ser rector y ahora incursiona en la política tratando de convertirse en senador por la provincia de San Quitoba. Y miren de qué manera, sin ser él el autor de ese incidente, sino tratando de mediar para que, como dicen popularmente, la sangre no llegara al río, mas sin embargo, pierde la vida de manera trágica. Es muy penoso. Yo a veces no me arrepiento de estar alejado de la política. Sinceramente me siento muy bien como estoy porque lo que está ocurriendo en la República Dominicana nunca, nunca se había visto. ¿Con ¿Cuánto se ha degenerado la política? ¿Cuánto se ha convertido en un mercantilismo esta situación? ¿Tú tienes algo ahí ahora mismo? Bueno, vamos a ver que tengo a mi asistente aquí. Tiene una información de inmediato que presentar a ustedes. En lo que él y Domingo pues, coordinan. Vamos a ver qué me trae Edward, que siempre está atento, por eso es que él es muy famoso donde es rubio. Mírenlo ahí. Eso se ve cuando van sacando el cadáver del Centro Clínico Real, aquí en la avenida eh, ah, de Patología. Ah, los van a llevar para patología forense. El cadáver de, de, del efector de la UAR. ¿Lo están sacando de dónde? ¿Del Marcelino Vélez? Bueno, sí, del Marcelino Vélez y de ahí lo van a llevar a Inasí, Es así. Ah, del Marcelino Vélez lo van a... Sí, porque él llegó muerto. De, de acuerdo a la información que tengo, ya llegó sin vida eh, al Centro Médico Real. De ahí lo trasladaron al Hospital Marcelino Vélez Santana y desde ahí pues, lo van a llevar al Instituto Nacional de Patología Forense para hacerle pues, su necrosia, como dicen. ¿eh? Así que es muy lamentable, repito, eh, una tragedia que no debe... Repetirse. Como es lamentable, también eh, otra información que tenemos más adelante, pero en el día de ayer, el juez de atención permanente del Distrito Nacional, el magistrado Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva al abogado criminólogo francés Christophe Naudin. Naudín es acusado de ayudar a escapar del país a dos franceses condenados a 20 años por narcotráfico. La decisión del juez está fundamentada en que existe la posibilidad de que el reo pueda ser miembro de una red internacional de narcotráfico. Eso tiene una consecuencia jurídica determinada. Entonces, si hay irregularidades en la tradición, alguien engañó a la justicia dominicana y obviamente fue la Procuraduría General de la República. Mientras el representante del Ministerio Público, quien había solicitado que el caso se declarara complejo, se mostró conforme con la decisión. Para nosotros está bien, tiene tres meses de prisión y nosotros la revisaremos cada tres meses y entendemos que se le renovará porque él no tiene presupuesto ni tendrá para salir de este país. Bueno, tres meses de prisión preventiva en la cárcel pública o de Najayo que ahora es modelo, para Christopher Naudin, el abogado francés criminólogo que fue señalado como autor de la fuga de los dos pilotos franceses que fueron condenados a 20 años por tráfico de más de 700 kilos de cocaína. Eh, Naudin dijo que, se, que la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, es que, comparándola con la de Egipto, es como un hotel y que se sentía... Eh, pues más tranquilo, estando preso aquí en la República Dominicana, que en Egipto. El abogado de él, pues era el invitado que tuvimos la semana pasada en este espacio, el distinguido colega y amigo Miguel Valerio, quien dijo que de inmediato, tan pronto le notifiquen la medida de coerción, pues la va a recurrir, por entender que el juez Alejandro Valga, pues decalificó eh, el método como se produjo la extradición. De ese ciudadano francés desde Egipto hacia la República Dominicana. Miren, otra información que ha sido criticada en la comunidad jurídica in nacional, pues fue la condena de ese jovencito que explotó pues, una bomba en uno de los vagones del metro. El mismo pues, fue, se convierte en el primer dominicano que es condenado por violación a la ley 267-08, que condena el terrorismo. Se le impuso, señores, 35 años de prisión. Vamos a ver. Franklin Holguín fue condenado por incendiar el vagón 117 de la segunda línea del metro el pasado 27 de octubre, dejando decenas de heridos. La magistrada titular del tribunal, Pilar Rufino, dictaminó la prisión basándose en la ley 267 sobre terrorismo. Dispuso además la indemnización de siete de las víctimas. Respecto del joven Francis Alberto González Gil, se condena al imputado al pago de 15 millones de pesos como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por el hecho del imputado. Me alivia porque él cometió este acto, imagínense que lo dejen libre. Y si él decide mañana ir a visitarme a mi casa y terminar lo que empezó. Bueno, yo como abogado conversaba con varios de los colegas de la oficina y entiendo que fue una condena excesiva con 35 años de reclusión para ese ciudadano es demasiado si bien es cierto que la ley eh, pues establece como pena máxima 40 años no es menos cierto que imponerle 35 años fue de reclusión se eh, obvian muchísimas de las cualidades que persiguen una condena de esa magnitud eh, 35 años, no es verdad que con nuestro sistema carcelario ese joven se va a regenerar. Lo que persigue la pena pues, es la resocialización del individuo, que cuando salga pues, pueda incorporarse de nuevo a la sociedad. Para mí, es excesiva, yo estoy seguro que, si bien es cierto, se quiso enviar un mensaje pues, a la juventud y a cualquier dominicano para que no pues vuelvan a cometer ese tipo de, de hecho tan gravoso como es poner una bomba en un, en un metro, pues entiendo también que el mismo código establece para establecer, valga la redundancia, una pena de esa naturaleza, pues las condiciones en que se encuentran las cárceles del país. Y también no se tomó en cuenta de que ese joven nunca había tenido problema con la justicia, es primera vez. Su abogado desde un principio ha estado solicitando que el mismo sea evaluado por un psiquiatra, por psicólogo, y no tenemos conocimiento si hay un informe pericial de que un psicólogo o de si un psiquiatra pues, evaluó a este joven que seguro, óigame bien, se lo puedo asegurar, la corte va a bajar esa pena excesiva de 35 años al joven Frankelli. Miren, aquí tengo una información que me pasa. Edward, de que el rector, el ex rector de la UAS, asesinado esta noche, pues va a ser velado a partir de mañana a las 3 de la tarde en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. También se informa que el cuerpo del ex funcionario será cremado el próximo domingo, aunque no se ha precisado la hora. También se está informando, y tampoco sin la hora, de que el cuerpo se va, será llevado a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde fue rector en el periodo 2011-2014. Las autoridades universitarias dijeron esta noche que están a la espera de la decisión de la familia del ex rector para organizar los actos fúnebres en su honor. El doctor Mateo Aquino Febrillé estaba casado con la licenciada Rita Solís, quien se desempeña como directora del Laboratorio Clínico de la UAS, ¿eh? como eh, con quien procreó tres hijos. El académico, quien fue asesinado esta tarde de un disparo en el pecho, luego de sostener una reunión política en la que también resultó agredida su asistente Elaine Mañana. Miren eh, qué bueno tenemos una invitada que está con nosotros, que es pues, secretaria, su secretaria nacional del Partido Revolucionario Moderno, una dirigente con un currículum envidiable. Licenciada en comunicación social, productora y conductora de un programa también de televisión, que aspira a convertirse en diputada por la circunscripción número uno. Así que esta noche vamos a conversar en la entrevista con la licenciada Regina Buré, quien también ha sido dos veces regidora por el distrito nacional. Eh, vamos a dar esta última, no, me quedan dos noticias que compartir con ustedes y es una muy lamentable que también han entristecido a los, al país, pero específicamente a los moradores de Molenillo, que se llama, no en Agua, ahí en el cruce entre Agua y Sánchez, ese cabo de la policía que asesinó bajo despecho ¿eh? celoso a tres mujeres. Vamos a ver esa información. Los rostros de familiares y amigos lucen entristecidos por el hecho trágico donde Carmen Andújar García de 53 años y su hija Juana Altagracia Andújar de 30 resultaron muertas a manos del cabo de la policía Ronin Fermín García, que en un arranque de celos cometió el hecho en el distrito municipal Rincón Molenillo. Creo que él pague por lo que le hizo a mi hija. Él no le dio la vida para quitársela y no se la dio. Yo voy a matarla, mi hija, si él no la quería, tenía que dejármela a mí, que yo sí quería a mi hija, yo la quería. Alexandra deja en la orfandad de una niña de tres años procreada con el agente policial homicida, con el cual mantenía una relación marital desde los 13 años de edad. Bien, eh, esa noticia, repito, ha consternado y aumentan más los feminicidios que están ocurriendo en la República Dominicana. Yo he sido un crítico en este espacio de que no todo el mundo se le puede dar un arma de fuego. Y una de las grandes debilidades que tiene la institución de la Policía Nacional, que aquí, porque una persona tenga un papel de buena conducta, porque una persona eh, no tenga historial o porque sea recomendada por un jefe, inmediatamente lo ingresan a la policía. Lo correcto es que cada aspirante, ¿no es verdad? que vaya a ingresar, se ha evaluado psíquica y psiquiátricamente por un profesional de la conducta. Ese elemento, ese cabo, jovencito, no tenía condiciones para portar un arma de fuego. No solamente mató a la madre de su, de, no de su de, de, de su novia o de su amante, sino mató a la madre del que él suponía estaba viviendo con, con ella. Entonces mata a una hermana y. Y era un niño que se encuentra entre la vida y la muerte en estos precisos momentos en cuidado intensivo. Qué penoso. En el día de hoy, eh, la fiscalía del Departamento Judicial de Samaná pues logró que se le impusiera un año de prisión preventiva contra este salvaje, vamos a llamarle así, que quitó la vida a tres mujeres indefensas, incluyendo su concubina a quien asesinó detrás de una cabaña. ¿Eh? Es penoso. Miren. Vamos con la próxima información, y es el caso de las envasadoras. Moradores del sector de Almas Rosa, pues protestaron solicitando que no se vuelvan a instalar la envasadora Mario Gat y porque algunas de las que quedan todavía operando sean trasladadas. Salieron desde la calle 20, esquina Jardines del Norte. Quieren llamar la atención de las autoridades. Porque en el sector están ubicadas las tres plantas, Hilda Gas y Antillano Gas, una al lado de la otra y a pocos metros Mario Gas. Que una bomba de tiempo, porque tiene mil galones de gas licuado de petróleo entre las tres. Temen por una situación igual o peor que la ocurrida la pasada semana en Mario Gas. Que explote esa planta de gas, se, ve, se va a Marroza entera, porque la gente piensa que nada más son los que quedan pegados, es a Marroza entera que se va. Aunque admiten que las embasadoras estaban ubicadas en el Rosal desde el año 1972, mucho antes que el sector fuera habitado por quienes reclaman ahora. Bien, protesta. Y veía un gran amigo, abogado, que era como que fungía como vocero licenciado Carela de los moradores del sector de Almarrosa, pues pidiendo que no se vuelva a Operar Mario Gas. Con esta última información que le vamos a pasar a ustedes, pues nos vamos a ir a una pausa para venir de inmediato, con la precandidata diputada por la circunclusión número uno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, la licenciada Regina Bure Mientras tanto, vamos a poner esta información y es que un grupo de pastores acremeten contra el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, Wally Bruce. Vamos a ver. Señor embajador, si usted no se abstiene de esas prácticas LGTB en nuestras instituciones y sigue violando la constitución dominicana, este decreto va para usted. Firmado y sellado con la sangre de Cristo, si no se abstiene el juicio de mi Señor Jehová. El juicio como profeta de Dios caerá sobre usted. usted ha Estado penetrando, ha estado filtrándose a lugares que uno entiende que no debe permitir el Estado. Se está aprovechando de la debilidad institucional que hay en República Dominicana. Los pastores se han pronunciado nueva vez contra el diplomático a raíz de la visita que giró. A una institución educativa de esta provincia, al que acudió en su condición de representante de Estados Unidos junto a su pareja. Cree la iglesia que su actitud podría influenciar negativamente en la conducta de la población estudiantil. Ahí ustedes ven la caricatura del gran amigo Daddy Romero, donde se ve al embajador ¿eh? con su esposo, Bob Sarway. ¿Eh? dice niños y niñas primero quiero presentarme a ustedes yo soy Wally Brewster y este es mi adorado y querido Buck, hoy venimos a visitarlos. ahí te ven el profesor con la cara de tristeza y los niños eh, llorando ah, la verdad es que hasta ahora van 17 mil firmas en un portal que se ha abierto donde se le solicita al presidente Barack Obama pues la sustitución del embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana. Por un lado se abre esa, pero por otro lado también hay una carta donde también hay muchas personas que están solicitando al presidente de los Estados Unidos que no, que permanezca aquí ese embajador. Vamos a ver en qué termina eso. Señores, antes de irme a pausa, quiero presentar esta foto. Yo le dije que yo no estoy en política, pero sería yo un ingrato si yo no apoyo a mi hijo. Ese es mi hijo que está aspirando a regidor por la circuncisión número 3 del Partido Revolucionario Dominicano. Yo espero que él sea pues, escogido. Ha hecho un trabajo eh, que no tengo que decirle yo porque entonces no luce. Pero los municipios de la circuncisión número 3 de Santo Domingo ese, que lo conocen, saben el trabajo que ha venido haciendo mi hijo Mauricio Carpio y quien aspira a convertirse en concejal del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Tengo entendido que el plazo vence el próximo día 15 ¿eh? para depositar el listado de los precandidatos a diputados, senadores, alcaldes y regidores. Eh, así que quienes me conocen, la verdad, y saben mi trayectoria como abogado, como político, que estoy en receso, ahora no estoy en eso, yo les solto a que voten por mi hijo. Y y espero que él tenga la misma trayectoria que yo tuve cuando estaba activando en política. Y no puede quedar mal. Un hijo mío no puede quedar mal, porque esas no han sido las costumbres, la educación que yo le he dado a mis cinco hijos que tengo. ¿eh? Y todos saben cómo yo actúo en mi vida pública y privada. Así que, Mauricio, solamente te deseo todo lo mejor. Espero que sepan el trabajo que tú has hecho, que te he entregado en cuerpo y alma, que ha abandonado tu familia, ha abandonado tu oficina y ha abandonado todo. Es más, hasta tu salud la ha puesto en riesgo, porque todo el que se mete a política pone en riesgo la salud, abandona el hogar, abandona las empresas y abandona todo. Así que te deseo lo mejor y espero que el martes tú me llames y me digas, papi, estoy en la lista. Si a ti te inscriben, aunque yo no esté en política, tengo que hacer política por mi hijo y votar por mi hijo. Así que te deseo lo mejor. Señores, vamos a una pausa comercial y venimos de inmediato con la licenciada Regina Buré, dos veces regidora, una trayectoria política envidiable y una tremenda dirigente de la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Manténgase ahí. Dental Dr. José Antonio Vivoni, donde ofrecemos los mejores servicios en odontología general y cirugía macilofacial con más de 20 años de experiencia. Laboramos en Orello de lunes a viernes de 2 y media de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Atendido por su propietario, el doctor José Antonio Vivoni Saladín. Estamos ubicados en la avenida Sabana Larga número 32A, esquina Presidente Vázquez en San josama Santo Domingo Este. Con los teléfonos 809-593-5127 y el 809-543-5061. Visítenos y quedará complacido. De María Lavandería, servicio de lavandería a domicilio. Ya usted no tiene problema si se le va la luz y no sabe dónde lavar, planchar y del cuidado de sus ropas. Visítenos y de inmediato encontrará la solución. De María Lavandería tiene los mejores precios de la zona oriental. Estamos ubicados en la calle Hermanas Mirabal número 46. Esquina Isabel de Torres, Urbanización Cancino Primero Santo Domingo con su teléfono 809-594-2891, atendida por su propietaria María Cándida Castillo. De María Lavandería. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión, Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, si es para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la dirección de impuestos internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre, la matrícula del vehículo, en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto, en el sector de Honduras, con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Esta he tomado el ejemplo de mi papi, él es un buen hombre, me ha dicho que debemos de poner la basura en su lugar, nunca en calles ni aceras, la forma correcta es echarla en fundas plásticas antes de entrar al camión o al contenedor, él dice que es un compromiso. La familia de Pablito, al igual que muchas más, han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Vamos no, eso no fue el caso de Ahora sí, es estar en cuidado por tu seguridad y la misma. En cualquier lugar y mejor servicio en menos tiempo. Ahora más cerca de ti. Éxito Taxi. noticia semanal triángulo informativo como habíamos anunciado antes de irnos a pausa pues tenemos la grata presencia esta noche de una veterana comunicadora productora de programa también conductora de espacios también política desde los pies hasta la cabeza hija de padre político que ahora en los comerciales me enteré que es hija de un fallecido dirigente político que fue un gran amigo nuestro fundador del partido de la liberación dominicana eh, y hoy ella quiere convertirse en diputada de la circunclusión número uno del Distrito Nacional. Fue dos veces regidora, tiene experiencia municipal. Así que quiero darle las buenas noches y la bienvenida a la candidata a diputada, licenciada Regina Bure. Gracias, colega, por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Carpio, y las gracias son para usted por habernos invitado a participar en su espacio, por darnos esta oportunidad de dirigirnos al importante público que eh, te sigue en este espacio, para hacer llegar por lo menos eh, parte de nuestras inquietudes, de nuestras eh, propuestas. Y bueno, que dicho sea de paso, en virtud de los últimos acontecimientos, eh, debo confesarte que llegué un poco tarde porque después de los acontecimientos de esta tarde eh, dudé en sí. estar presente en un programa hablando de promoción de candidatura, pero luego reflexioné y entendí que era un momento adecuado, por ejemplo, para hablar de uno de los temas que a mí como ciudadana, como aspirante, eh, y postulante a ocupar un puesto en el Congreso Nacional que como madre me inquieta y me interesa, que es el tema de la violencia. Así es. El tema de la violencia que arropa y que vive hoy nuestro país. Eh, veo en su currículum, brevemente, voy a hacer una referencia, su secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, miembro de la Comisión Política de la Dirección Nacional de Mujeres del distrito nacional, integrante de los comandos de organización y frentes sectoriales coordinadora por seguridad militante de la zona C1 del partido revolucionario modelo, más de 30 años de participación política, social y comunitaria experiencia legislativa en gestión pública en áreas de género participación planificación y recursos humanos formación política y académica al más alto nivel, ¿eh? vocación de servicio, sensibilidad humana Honesta, responsable, leal, coherente, eficaz, comunicación con la gente, proactiva y resolutiva, conciliadora, alta creatividad y motivación. Licenciada en Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1987, maestría en Altos Estudios para la Defensa y Seguridad Nacional en las Fuerzas Armadas en el año 2003, especialidad en Geopolítica del Caribe en el año 2005, formación política superior en la Escuela Superior de Cuadros, Fe del Valle, en La Habana, en el 1987. Diplomados y cursos relevantes, experiencia profesional, ¿eh? productora y conductora del programa Domingo Cromático en Teleradio América desde el año 2013, directora de participación y género en Conare, 2000-2004 facilitadora de planificación participativa y capacitación comunitaria en Procomunidad, directora de capacitación de recursos humanos del Ayuntamiento del Distrito Nacional 98-2000, capacitación en el área social en la Liga Municipal Dominicana y regidora del Distrito Nacional en los periodos 1990-1998. Con esa experiencia que usted tiene, licenciada de llegar a convertirse en diputada de la circunscripción número uno. Déjame interrumpirlo, pero usted se documentó muy, bueno, muy rápido y muy rápido. Usted tiene un historial de vida excelente. Muchísimas gracias. Con esa presentación, un compromiso grande. Claro, ¿qué haría usted por los municipios de la circunscripción que tiene sectores de muy bajos recursos, sectores muy pobres, tiene la circuncrición uno? ¿Qué haría usted con esa experiencia que tiene a nivel? municipal, a nivel profesional y a nivel de la administración pública, por esa moradores de ellos. Eh, interesante que la primera pregunta tuviera que ver con la responsabilidad del legislador frente a sus electores y frente a su comunidad. ¿Por qué? Porque la constitución y las leyes contemplan eh, que el legislador tenga un compromiso legalmente establecido con la comunidad, sino que la ley lo que manda y la constitución es eh, la fiscalización y legislar. Sin embargo, en países como lo nuestro, donde el Estado tiene una gran deficiencia para llegar hasta los sectores eh, y a las comunidades, obligatoriamente el legislador tiene que que trabajar por el desarrollo comunitario y trabajar en dos direcciones, legislar por el desarrollo comunitario en lo general y trabajar y trabajar por mejorar las condiciones de vida de los habitantes, de los ciudadanos y ciudadanas de su comunidad. En esta circunscripción, número uno que es aquí donde está este canal, corresponde a esa circunscripción, tenemos la complejidad de que aquí convergen... Converge, ¿La ciénaga cae aquí? Lo, no. Okay. no ¿Y ¿Qué lo, sector cae aquí en la 1? Eh, aquí en la 1 eh, iniciamos en la zona colonial, ah, okay. desde el puente para acá, eh, hasta Costa Verde por el malecón. En algún Llega momento. Llega Jaina por ahí. Antes el, del 2. Ah, exacto. Hasta los kilómetros antes de Jaina. Okay. Eh, luego, eso hasta Costa Verde. Eso oh, por los ah, kilómetros. Ya, ya, ya. Eh, toma después por la, por la Luperón. Uh -huh. Hasta la Kennedy. Coge la Kennedy. Y baja por aquí por Miraflores. Por Miraflores. Eh, por la calle de la de la policía por el mitín. en algún momento exacto Ajá. la en Cruz algún, Roja exacto la Cruz Roja Miraflores en algún momento se empalma con la Duarte y baja a lo que es la zona colonial de nuevo okay. eso entonces ahí usted tiene zona ah, colonial pues la Benito González y por ahí es una, una, una parte, parte. la parte sur, okay. la parte sur okay. entonces ahí tenemos eh, zona colonial, ciudad nueva, eh, gascue, miraflores, eh, mirador, eh, bueno aquí tenemos una, aquí tenemos una, una relación Costa Verde, Honduras, Honduras del Norte, Los Renacimiento, Los Restauradores, San Jerónimo, Paraíso, Julieta, Los Prados, El Millón, Mirador Norte, Mirador Sur, Buenos Aires, Miramar, Tropical, Malecón, Los Jardines del Sur, Atala, Bellavista, Quisqueya, Piantini, La Julia, Nuestra Señora de la Paz, General Antonio Duverger, 30 de Mayo, Cacique, Centro de los Héroes, Matahambre, Ciudad Universitaria, La Esperilla, San Chenaco, Miraflores, San Juan Boco, Gasco, Ciudad Nueva, San Carlos... Sí, y algunos que no aparecen aquí, que son muy importantes como es, por ejemplo, el manguito. Ah, el manguito. Y una claro. cantidad de conglomerados humanos que hay detrás de la gran urbe. Entonces, aquí el legislador tiene un compromiso de varias vías. Tiene un compromiso con una gran cantidad de electores que viven en condiciones de pobreza y de marginalidad. Al igual que cualquier eh, barrio de la circunscripción número 3. Y no son los menos habitantes. ¿Por qué? Porque al vivir en espacio pequeño, en uh -huh, casa pequeña, uh -huh. en un callejón, en un, en un callejón, eh, por ejemplo, como uno que queda aquí detrás eh, de la Lincoln. Eh, Manganagua te, también. Te vive, Manganagua también. Te vive la cantidad, porque todos los de callejones que sí, son más, mucho más sí, pequeños sí. Eh, en términos de, de, de dimensión sí. que, que Manganagua, pero que tienen más habitantes que cinco torres que diez torres Así. porque viven en condiciones de hacinamiento entonces con esa comunidad hay un compromiso que es trabajar por su desarrollo integral eh, focalizando en cada comunidad conjuntamente con las organizaciones comunitarias cuáles son sus prioridades pero también tenemos que ver que aquí es que hace vida, y aquí es que se desarrollan eh, las principales fuerzas económicas del país: el sector empresarial, el sector financiero, eh, las grandes empresas de la tecnología. Entonces, también tenemos que velar en la legislación por la mayor eh, productividad de esos sectores y las mayores posibilidades de apertura de creación de nuevos empleos y de apoyo para que esas empresas sean cada vez más competitivas. En el sentido del desarrollo comunitario va en dos direcciones, como le decíamos. Tenemos, por ejemplo, la propuesta del de proyecto de ley de lo que se podría llamar, podría tener otro nombre, pero inicialmente estamos hablando del de Consejo de Desarrollo Comunitario, por ley que sea por ley. Mientras se haga por ley, nosotros los iríamos impulsando en diferentes eh, sectores, en lo que se hace por ley y aplicable para todo el país. Sería un mecanismo donde se articulen las instituciones del Estado, representación de instituciones del Estado, con... Las organizaciones tanto sectoriales como territoriales, cuando digo sectoriales me refiero a organizaciones de las mujeres, de la juventud, organizaciones de ama de casa que tengan que ver con la niñez, organizaciones de la salud, del medio ambiente, etcétera, con organizaciones territoriales que tienen ya más que ver con lo que es el barrio en sí, la geografía, eh, combinada con la representación de las instituciones del Estado que dependiendo de las características de ese sector deban tener presencia allí. Y que en ese mecanismo se escoja una, eh, un mecanismo administrativo, ¿verdad? De una cantidad de personas, de profesionales de diferentes áreas que sean del mismo lugar, que sean del mismo lugar y que allí el Estado y la sociedad discutan junto las problemáticas que hay en ese sector y la forma de resolverlo, y de qué manera la comunidad puede aportar a la solución de esos problemas, y de qué manera el Estado va a intervenir. Esto eficientizaría eh, la gestión pública en la comunidad, porque los ingresos se quedan a veces en una pequeña... Uh -huh en un pequeño Silco. espacio, uh -huh. eh, mucho cemento, mucha varilla, uh -huh. muchos elevados y mucha, pero no llega donde está la mayoría de la gente. Ese es uno de los principales proyectos que nosotros tenemos cuando usted nos hablaba de la comunidad. Y yo quiero hacer eh, una pregunta, le quiero aclarar ah, sí. una parte. Okay. Nuestra propuesta no son unas propuestas individuales, o sea son el producto de un equipo de hombres y mujeres que nos han acompañado en este proceso y que han sido propuestas que no solo han surgido de nosotros, o sea, nosotros no deben, sino que han sido el producto Del de, consenso. de ese colectivo okay. que ha hecho sus aportes. Pero aún falta más participación. Cada comunidad debe identificar cuáles son sus prioridades, porque las necesidades son muchas, pero hay que identificar cuáles son sus prioridades para ir trabajando por prioridades. De llegar a convertirse en diputada por esa circunscripción, ¿qué aporte haría Regina Buret a la mujer dominicana que cada día más está siendo abusada por muchos hombres, está siendo asesinada? ¿Qué ideas tiene usted para disminuir esa alta tasa de feminicidio que está afectando el país? Sobre el tema de la violencia de género, sí. nosotros lo vemos de algún modo, esto sin justificar a los hombres que ejercen violencia. Lo vemos también ligado al clima de violencia general que está primando en el país. Es necesario la creación de políticas públicas dirigida dirigida a prevenir. Así es por una parte, y a disminuir los niveles de violencia que se están expresando y manifestando en todas las instituciones y en todas las estructuras de la sociedad. La violencia está como transversalizada, se la encontramos en todos los niveles. En el país existen leyes para la protección a la mujer, creemos que hay que revisar eh, la ley. Hay que revisar la ley, pero hay que revisar también las instituciones responsables de aplicación de la ley. Así es. Pero hay que también revisar los mecanismos de seguimiento y sobre todo trabajar en la prevención. La prevención tiene mucho que ver con la educación. No hay que esperar que los hechos ocurran, pero también tiene que cambiar. El nivel de violencia del Estado contra la ciudadanía. La familia, y especialmente la familia pobre, también se han convertido en gran medida en espacio de violencia. ¿Por qué? Es violencia cuando eh, llega la hora del mediodía y la familia no tiene garantía de con qué se va a alimentar. Allí se crea un clima de poca paz. Se crea un clima de poca paz. Porque. Hay culturalmente un responsable de suplir esa necesidad, pero hay una sociedad y un Estado que no a todos le dan las mismas oportunidades. Esas carencias, esas necesidades crean un ambiente violento, crean un ambiente violento. Entonces, esa violencia del Estado contra la familia. Contra la sociedad tiene que ser enfrentada. ¿Y cómo se enfrenta esa violencia del Estado? Enfrentando la corrupción claro. para que los recursos que el pueblo paga al Estado, para que el Estado se lo devuelva en bienestar, cumplan esa función y cumplan ese rol. Y los niños puedan ir a la escuela y educarse. Y en la familia no haya un estado de exacerbación. Porque no hay medicina, porque un niño está mal y no hay para llevarlo al médico, y si lo llevan al médico no hay para la receta. Todo eso genera un ánimo de poca paz y un ánimo que se presta para el estallido, claro. que se presta eh, para la violencia. Eh, creemos que por ahí hay que empezar. Y el que ya ha caído en violencia, que ha completado su proceso de justicia y que se ha comprobado como culpable hay que ver hay que ver la aplicación de la ley la aplicación de la ley o sea que se apliquen las sanciones que corresponden especialmente a el feminicidio y cuando hablamos de violencia de género Solamente no nos referimos a esa violencia que se da en el hogar y que se da entre parejas. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos también de esa falta de seguridad que hoy vive eh, que hoy vive la mujer, eh, de esa falta de oportunidades de participación en la misma política en la misma política, ahora el partido de gobierno está mandando una carta a la junta pidiendo que algo que está aprobado por ley de un 33% así, para las mujeres la que prácticamente sea violentado eso es violencia contra la mujer licenciado usted es productora de un programa lamentablemente el tiempo es enemigo de nosotros pero yo quiero eso es así. comprometerla a que cuando usted sea ya proclamada e inscrita como candidata a diputada que vuelva a este espacio Muchísimo, que vuelva. Muchísimas gracias. Y se lo voy a hacer en la hora completa. Eh, yo pensaba ya que usted no iba a venir por lo que pasó esta tarde y usted le explicó a los televidentes esa situación. Así que quiero en 30 segundos que usted le haga un llamado a los municipios de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿Por qué deben votar por Regina Bure? Eh, hacemos el llamado primero a la sociedad en lo general sobre la necesidad que en el país se debe crear un mecanismo de formación, una institución de formación en prevención y resolución eh, pacífica y productiva de las diferencias y los conflictos, de manera que la sociedad sea menos conflictiva. Eh, los habitantes de la circunscripción número uno tienen en esta servidora una voz que va a clamar por los intereses y por la armonía de los intereses de todos los sectores socios, socioeconómicos y culturales que habitamos en esta circunscripción. Gracias eh, a la licenciada Regina Buré, candidata a diputada del Partido Revolucionario Dominicano por la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Le deseamos los mejores éxitos después que usted sea inscrita formalmente. Ya estaremos de nuevo con una entrevista de una hora completa para que usted traiga su programa de gobierno en caso de llegar a ser escogida por los municipios de la circuncisión número uno. Amables televidentes, hemos llegado al final de este su resumen de noticias semanal, Triángulo Informativo. Será pues hasta la próxima semana donde estaremos de nuevo llevándole un resumen de noticias por este su canal 35 de Sport Feliz fin de semana y que Dios nos proteja de la delincuencia, de la criminalidad, a todos. Hasta la próxima.